What's up, everybody? How are you doing? Good? Well, welcome to Natural Languages, where you're going to learn how you can learn any language while enjoying the process every step of the way. That's right. And today we're going to talk about, I'm bringing you another video on, you know, storytelling and reading story that we've been building here. Okay, we've been putting together. And before we get started, I want to remind you to, you know, if you haven't already done so, subscribe to my channel, you know, because that really helps me a lot. And so you don't miss out on any of my videos, you know, any of my videos on how to learn languages or any of my Spanish lessons, etc. Right. And whatever you want to tell me, just comment in the comment section down below as well. You know, I really appreciate it. So thank you in advance, first of all. And now, let's go back to the story. Okay. So as usual, I'm just going to read the entire story first, and then we'll keep adding more and more details. Perfecto. El protagonista de la historia es un hipopótamo. ¿Sí? El hipopótamo se llama James y vive en Toronto, Canadá. Es un hipopótamo canadiense. ¿Sí? James es un hipopótamo especial. James no es un arquitecto famoso en Canadá. No, es un arquitecto famoso en el planeta entero. Sí. James es el arquitecto de la Torre CN, una torre famosa de Toronto. ¿Sí? Pero James también es el arquitecto de otros monumentos famosos en todo el planeta. Por ejemplo, James es el arquitecto de las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel de París, el Coliseo de Roma, el Burj Khalifa de Dubái, que es el edificio más alto del planeta. ¿Sí? Las pirámides mayas de México y Guatemala, el Kremlin de Moscú, la Gran Muralla China. ¿Sí? Pero las pirámides son la especialidad de James. Es un experto en pirámides y es su construcción favorita. Bueno. Y James es un arquitecto famoso y muy ambicioso. ¿Sí? James quiere construir un proyecto especial en el planeta Saturno. ¿Y cuál es el proyecto especial del hipopótamo James? Es una sorpresa. El proyecto especial del hipopótamo James es una pirámide invertida, ¿sí? Pirámide invertida, que quiere construir en los anillos de Saturno. Los anillos de Saturno. ¿Sí? Y James tiene un asistente para sus proyectos de arquitectura. El asistente de James es un animal diferente. Es un tigre que se llama Ray. ¿Sí? Ray vive en Seattle. Entonces, James quiere ir a Seattle para hablar con Ray del proyecto ambicioso en Saturno, de la pirámide invertida. ¿Sí? James es un animal especial. Entonces, James va de Toronto a Seattle en bicicleta, ¿sí? En dos días. Dos días. James y Ray construyeron, remember past, construyeron el edificio Space Needle de Seattle. ¿Sí? Es el monumento más famoso de Seattle. Pero cuando James va de Toronto a Seattle, tiene un problema en Detroit. ¿Sí? ¿Y qué problema tiene James en Detroit? Sorpresa para el próximo episodio. ¿Sí? Y James tiene un problema con un rinoceronte de Detroit. ¿Sí? El rinoceronte, que se llama David, es un rapero famoso en Detroit. ¿Sí? Como Eminem. Pero David también es un espía, James Bond, un espía, ¿sí? De una arquitecta rival del hipopótamo James. Y la arquitecta rival de James es una jirafa española que vive en Barcelona y se llama Laura. Y Laura y James son enemigos. ¿Enemigos? ¿Sí? Amigos, enemigos. ¿Sí? Tienen una mala relación. ¿Sí? Vale. David tiene un plan. ¿Sí? David pincha las ruedas, ¿sí? Las ruedas de la bicicleta de James. ¿Vale? ¿Sí? Pincha
las ruedas de la bicicleta de James. Entonces, James necesita un mecánico de bicicletas en Detroit. James habla con un mecánico de bicicletas especial, un gato, miau, que se llama Stephen. El gato Stephen es un mecánico de bicicletas, pero también es un inventor famoso. ¿Sí? Y Stephen inventó una máquina teletransportadora. ¿Sí? Una máquina teletransportadora para ir, por ejemplo, de Detroit a Seattle en 2 segundos. ¿Sí? Entonces, el hipopótamo James no puede utilizar la bicicleta, pero puede utilizar la máquina teletransportadora de Stephen para ir a Seattle en 2 segundos. Pero el hipopótamo James tiene otro problema importante en ese momento. ¿Qué problema tiene? Es una sorpresa para el episodio número 4 de la historia de James. Episodio número 4. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Y el problema del hipopótamo James es que la máquina teletransportadora de Stephen es un prototipo, ¿sí? No es la versión final. No es la versión final, es un prototipo, ¿vale? La máquina no es perfecta. No es perfecta. No. Entonces, el problema es que James quiere ir a Seattle, ¿sí? Pero, como la máquina no es perfecta, James va a Río de Janeiro, en Brasil. En Brasil, ¿sí? James quiere ir a Seattle a visitar a su amigo Ray, ¿sí? A su amigo Ray, pero la máquina teletransportadora no es perfecta. Y James va a Río de Janeiro, en Brasil. Y James aterriza un avión, ¿sí? Aterriza. ¿Sí? James aterriza en el famoso monumento del Cristo en Río. ¿Sí? El famoso monumento del Cristo en Río de Janeiro, ¿sí? En la montaña, ¿sí? Perfecto. Y James tiene otro problema adicional, ¿sí? Otro problema extra, adicional. James no habla portugués, ¿sí? Es el idioma de Brasil. ¿Vale? Entonces, James no se puede comunicar con los brasileños, ¿vale? Para pedir ayuda, ask for help, ¿okay? Para pedir ayuda para ir a Seattle. ¿Vale? Es un problema, ¿sí? Porque James es un hipopótamo canadiense, ¿no? Es un hipopótamo que vive en Toronto, entonces es un hipopótamo que habla inglés, ¿sí? Y no habla portugués. Pero en Brasil, el idioma de Brasil es portugués. Entonces, James necesita comunicarse con los brasileños, con las personas de Brasil, para ir a Seattle, ¿sí? Necesita ayuda, help, ¿vale? Entonces, una pregunta. ¿Cuál es el plan de James, ¿sí? para comunicarse con las personas
de Brasil y volver a Seattle. ¿Sí? O sea, ir, volver. ¿Sí? James va de Detroit a Río de Janeiro en Brasil. ¿Sí? Y James quiere volver a Estados Unidos. Estados Unidos, ¿sí? A Seattle. Perfecto. Para visitar y hablar con su amigo Ray. Entonces, ¿cuál es el plan para comunicarse con las personas de Brasil y volver a Seattle? Es una sorpresa, sí. Es una sorpresa para el episodio número 5 de la historia del hipopótamo James. Sí. Es un hipopótamo especial que tiene muchos problemas. Sí. Muchos problemas. Sí. Perfecto, muy bien. All right. So this is episode number 4 of this story, okay? And I hope you enjoyed it, and you know, I'll see you in the next video, video number 5, in which we're going to find out how, I mean, what's what James's plan is to come back to Seattle, okay? And yeah, as usual, let me know in the comment section below if what you think about this idea, if you're enjoying it, if it helps you understand the language, if it helps you keep working on your Spanish, all right? And, you know, if it's a fun way to learn a language, I believe it is, right? Because I've been on the other side of the screen as well. I've been a student with this approach, with these different ideas based on comprehensible input and stories and fun stuff. And, you know, I've said it many times, it really changed my life. You know, this understanding how the language process actually works, you know, it changed my life for the better, honestly. So with that being said, yeah, again, if you haven't done it yet, subscribe to my channel. That really helps me a lot. You know, I want to spread this message out, you know, to as many people as possible. And so, yeah, and comment if you have something to tell me, if you have any questions, all right. You're going to give me your opinion, like I said. And yeah, I'll see you on the next video, on episode number 5. So with that being said, thank you. Have a good day, whatever it might be, and I'll see you in the next lesson. Bye-bye.